Yeah, no, I think uh, I, I thought the effort was really good. Again, I think box to box. I think coming off of last week we're giving up three goals. Um, hasn't been um, really the identity of the group and uh, it was good to come back and and get a shutout. On the other side of the field, I think it's some of the some some of the same issues that we're dealing with, which is finding the back of the net. And and I think to get off the snide, you 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 know you got to find different ways to do it. You know, Jay Glad had a really good opportunity on a set piece. Um, Vera had a couple cracks. It could be a set piece goal, um, but you know I think again I think w one of the things that that will do is is really focus in on that final third, and 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 we have been, um, and and with games in such succession, it's it's difficult. Because you have one group that's recovering, while the other group's ready to go, um, but uh, you know we'll, we'll look back at the the opportunities that we did have, and and the ones that we should have had had we made better decisions in in, in those moments, um, and so I, I think you know the longer you go w without hitting the back of the net, it it, it feels a bit ominous, um, but I, I've been in this game for quite some time, and and when you hit it once. Um, it seems to come in bunches, and so um, you know we tried something different today, putting Sava underneath, see if we can't get 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 him in positions to score goals. I think he did a really good job overloading in, in the build, um, but we didn't find him in, in in dangerous enough situations closer to the goal. I think he had one really good look in the first half, combination play with Andres, um, you know. So we'll, we'll we'll look at those things, but I, but again, I think the difficult thing was what the way. Portland came to play, which was kind of sitting back, and and if you're having a hard time scoring goals when when the game is open, it's going to be extremely difficult when the game is really compact in that final final third. So they 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 did a good job of putting a lot of numbers behind the ball, and they were playing for the breaks. But I, again, I think there's a lot of good stuff in between the boxes. I, I think the back line played extremely well. Um, the guys in the middle were fantastic. Um, you know, Chang Chang Sa, the everyone uh, put in a great effort, and it's just. Uh, frustrating, I think, when when you're not hitting the back of the net, and um, that's what we'll be working on. Okay, hey, uh, was all over the field tonight, super active on defense. What do you think of his performance? I th I think he's uh, a player that has. Um, Earn the right to be on the field. I, I think the way he defends, the way he attacks, the way he keeps the ball moving, his positioning—those um, are all uh, fantastic attributes that he has. Um, and for a young player to step into a game against, you know, a team like Portland and, and really hold his own—and you know—I thought him and, and Brian did a fantastic job in the middle of the field against that group on both sides of the ball. Um, and so, really, really pleased with his performance, and he continues to develop in a, in a way that uh, you know we'd hope for. But uh, again, that that comes from him, and and his desires and his ability to learn on the fly. Um, but I thought he had a fantastic game. Thank you, Pablo. This is a Portland side that loves to attack on the wings. They love to to create on with their wingers. Um, and then you put in a guy like like Brody Hidalgo. Comment t about Hidalgo's performance and how you felt and kind of what made that decision. Was it more rotational? Did you see a thing in Bodie that could help shut down that wing play that Portland has? Yeah, no. I think, again, I think we're in a stage of the season where we have a lot of games in succession and we're going to definitely need the whole roster. You know, I thought Bodie had a good game. I, you know, at, at times he was tentative to get forward um, and and really create overloads in, our, in the wide areas for them because, again, whilst they want to attack, in the wide areas, uh, felt like the wide areas are a great place for us to really gain numerical advantage. I thought, you know, Brody and and Chang did a really good job of that in combining down the left side, and, and so the decision was was, was just getting Oviedo, who likes to get forward a little bit more on the left side, um, and that was the decision. You know, I think he played a good game, um, but again, I think Bodie's in his nascent stages of his professional career. Um, and playing up against guys like Aspria or Chara or you know any of these guys, it's it's a tall it's a tall task. But uh, I think he held his own tonight, and uh, you know I think with this performance, and then we have two games in Colorado back to back. Um, you know we're we're going to need everyone. Pablo, tercer partido con en casa con empate a cero sin poder meter un gol, pero lo curioso es que el equipo juega bien, es decir y en los dos lados de la cancha, es decir poco se le puede decir. al juego del equipo porque realmente jugó un, un muy buen encuentro y algunos de manera brillante, pero no se mete gol. ¿no? <laughs> por eso los goleadores son, son muy caros en todo el mundo y por eso todos quieren a alguien enfrente que sabe cuando empieza el partido que hay que tener calma porque este jugador sí o sí va a marcar. Y en este momento eh, vamos en un momento difícil donde estamos rotando jugadores, eh, estamos dando oportunidades a, a varios, eh, está, estamos cambiando la formación, pero al fin de día ese, ese jugador eh, yo creo eh, todo el año no ha faltado. Y, pero como decís vos, eh, 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 es difícil después de un empate en casa entrar al vestuario y ser feliz con el, con, con, con el juego, pero como digo, yo creo que defensivamente anduvimos muy bien. Yo creo de, de la una área a la otro también estamos jugando muy bien. Y lo más difícil en el fútbol es hacer gol y no, en este momento nos está costando mucho. regards games, draws, players So, Uh, response is right now we're going through a bit of a difficult time. Obviously, we have rotations happening. We're giving others opportunity, and in the end, it won't happen all year long. The hardest thing about a tie at home is going into that locker room and being happy with the game. But offensively, it has been great. It's the most difficult thing to just make those score goals. La, la última pregunta es sobre uh, Mecca and Sin duda, la gran sorpresa de este año, ¿no? Como jugador, es decir, el, el, ha explotado y en esa posición de medio de cancha está realmente espectacular, ¿no? Sí, estamos eh, buscando un volante defensivo, pero con cada entrenamiento, con cada semana que pasa, yo veo, yo tengo grandes expectativas para el, para el Meca y tiene, tiene una inteligencia para jugar posicionalmente. Uh, muy pocas veces pierde el balón. siempre está eh, disponible para sus compañeros. Eh, es, un, es un gran sorpresa para mí también. Eh, pero yo creo que ahora, en este momento, ahora tenemos cuatro mediocampistas, pivotes que, que, que pueden ayudar al grupo. y pa, para mí me da mucho orgullo para un pi, de, de un pibe que viene de la universidad. y eh, He eh, peleado demasiado fuerte para, para, para tener la oportunidad. Y ahora, como hoy día, yo creo que fue un, el medio campo fue bien fijo y estoy muy contento con cómo estás jugando. In regards to Emeka Nelly, obviously being the breakout star and how well he's been performing, I think with every training and every week, I have a big expectations for Emeka. He's very smart and has a high IQ positionally. He's always available for his teammates. I think at this moment, we have midfielders that can really help the group. I'm proud of what he's doing. He's really fought hard to get that opportunity and today the midfield was great. Pablo, eh, nos hemos dado cuenta. que estamos a tres puntos del último lugar. ¿Sientes la presión del torneo a este momento ya con los resultados que se está teniendo y la posición en la tabla? Cada vez que firmo un contrato, siento la presión. La, la presión que siento viene de, de por adentro, nunca por afuera, porque la presión siempre existe. Si está en medio tabla, quieren más. Si está arriba, quieren ganar 4 a 0. O sea, en esta, en esta profesión la presión existe el momento que de, te despertas al momento que te vas a dormir. Así, para mí lo importante es controlar lo que puedo, seguir luchando todos los días y hacer un trabajo para, para corregir las cosas que no estamos haciendo. Pero al fin de día, como he hablado bastante, un goleador es el más caro jugador en el mundo. Si en MLS o en cual otro. Three points behind last place. Do you feel the pressure at this point? I think each time we sign a contract, I feel the pressure. The pressure I feel is internally, not on the outside. In this profession, pressure exists from the moment you wake up to the time you go to sleep. What's important to me um, is to keep working hard. In the end, making goals, like I said, is the most difficult thing, whether it's in MLS or in any other league. Has hablado de, de, de jugadores buenos que estás teniendo en la parte defensiva, en el centro, con Emeca y tal vez otros jugadores. ¿Sientes que has explorado dentro del equipo para buscar un goleador, alguien que te dé resultado o todavía tienes algo más por hacer para tratar de encontrar ese gol que tanto falta? Hace cuánto, no sé, seis meses que estamos juntos, he visto... No sé, en este momento a lo mejor 120 entrenamientos. Eh, tuvimos seis partidos en, el, en la pretemporada. El goleador de la pretemporada fue Bertin Jacuzzi. Eh, como dije, no sé cómo explicar las cosas, pero es como decir, te falta un, un arquero. No puede poner un jugador que juega en el lado derecho sobre la banda en el arco. No te va a rendir, no, no, no va a sacar los resultados que buscas. Es una posición. Es una posición. No sé cuántos tiros al arco tenemos todos los partidos, tenemos 16, 17, 18. Son decisiones en ese momento clave, con mucha presión, con el equipo atrás. Hay que tomar la decisión. Antes que recibirse el balón y saber que sí o sí lo va a terminar en un gol. Eso no es un, una táctica. Eso es un jugador. Necesitamos un jugador con sangre fría, o sea, calidad. Tienes jugadores o sea, buenos, pero necesitas mira, algo más. El año pasado tuvimos el, el, el Sergio y el Bobby. No lo tenemos y no, tra no, no hemos traído otro jugador para represar. O sea. No, no digo que no pueden hacer gol, pero también no creo que, eh, eh, ¿cómo se dice? Un goleador suma toda la presión y vive en ese mundo de presión. Es como un entrenador. Y sabe que si quiere comer, necesita hacer, o sea, es el único trabajo, es el nueve, es el, es, el es, el, es el que a veces no defiende. Pero vos sabés cuando inicia el partido que sí o sí va, va, va a hacer gol. O sea, uh, no digo que, que los jugadores que, que tenemos no pueden, pero tampoco es no sé cómo se dice fair, justo, justo. para poner tanta presión en, en esos jugadores, porque si, si vemos la historia de, de los jugadores a, me, a mejor hicieron mucho goles en otros niveles, pero eh, en este nivel es muy difícil, es muy difícil. El, el, el partido se juega a un ritmo más rápido, hay que tomar decisiones más rápido, hay que estar en posiciones para recibir el balón más rápido. Y por eso pagás la, pa, pa, para ese jugador. Gracias.